compañeras, compañeros, compañeres, estamos aquí reunidos para partir esta gran procesión por nuestros muertos, por los desaparecidos, por los torturados, por las violadas, por las personas que han sido humilladas, que han sido pasadas a llevar, y por nosotros, para resiliencia, para tomar la energía para seguir. Tenemos que seguir adelante, que este rito sea un rito de fuerza, de esperanza y de convicción. No bajar los brazos, seguir por el camino que teníamos trazado. Mucha confianza, compañeros. Vamos, no nos abandonemos en el camino y llegaremos. Llegaremos adelante. Gracias, vamos arriba. Encontramos aquí en Plaza Dignidad, en el Jardín de la Resistencia, activando el punto de las memorias del ayer, del hoy y del mañana. Hemos decidido partir aquí porque marca el hito de la resistencia de la revuelta, marca el hito de lo que seguimos pulsando por esas transformaciones y marca el hito de la memoria del dolor. Aquí se torturó en plena democracia, pero aquí hemos sido capaces de reconstruir vida. ¿A través de qué? Del plantar, del danzar, del cantar. Les invitamos a mirar el oriente, mirar hacia el sol, reconocer nuestra conexión profunda y gratitud a la naturaleza que nos hace sostenernos en esta tierra. Que no olvidemos nuestra humildad frente al universo, frente a las fuerzas ancestrales de la vida. Junto a ellos saludamos a este sol que nos da calor, que nos acompaña este día, que alimenta nuestras plantas, que alimenta nuestros cuerpos. También queremos ofrendar una piedra que va a reflejar este lugar, una piedra que construye, pero una piedra que también destruye, que es herramienta de defensa. Esta piedra representa la fuerza de nuestro pueblo para luchar contra las injusticias, contra la desigualdad. Agradecemos al Padre Sol, la fuerza, a Inti, Antu, que permanezca su energía con nosotros y que nos dé la fuerza para defender nuestra naturaleza. Hola, mi nombre es Antonia, fui vocera de la ACE el año pasado y este año agradecemos mucho la invitación nuevamente a esta intervención. Nos parece tremendamente importante que podamos seguir con todas estas acciones que conmemoren todo lo que fue el proyecto y todo lo que sigue siendo el proyecto que acá muchos alzamos. Hoy bailamos la cueca sola, recordando con lucha y rebeldía a las estudiantes secundarias, torturadas, desaparecidas y asesinadas, desde la dictadura hasta el día de hoy. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan! Oh,
Sornejo, soy profesora de danza, obrera del arte. Hoy bailo con Cristian Valdebenito Valdebenito, nacido el 4 de junio de 1971, muerto el 7 de marzo del 2020. Cristian, el conejo, como le decían sus amigos, falleció cerquita de acá. Fue parte de la primera línea de toda la revuelta durante el estallido. Ese día, 6 de marzo, un día antes que falleciera, vino acá a luchar. Él nació en Villa O'Higgins, en la Florida. Después se fue a Bajos de Mena. Logró tener 3 hijos y 2 nietos. Él creyó en la posibilidad del cambio a través de la lucha, a través de defenderse. Lamentablemente, le llegó una lacrimógena en su cabeza y falleció al otro día. Aún no se sabe quién tiró esa lacrimógena, aún hay impunidad en este país. Todavía hay impunidad por las personas que dieron su vida en este estallido social. Por él, bailo esta cueca. Yeah.
castigada por la patria, por invertida, torcida y ambigua. Será una vida castigada por la patria, por invertida, torcida y ambigua. Tener presente las disidencias, pero no queremos olvidar y queremos chayar este espacio. Queremos agradecer su presencia, su fuerza. Queremos invitarles antes de partir en esta energía de protección a nuestros ancestros espirituales, a que miremos hacia el poniente. Para recordar la fuerza de las aguas, la fuerza de la vida a través de las aguas que hace que fluya, que se limpien los espíritus, que proteja nuestros espíritus combatientes, que nos dé la claridad para poder avanzar en nuestras luchas y nuestras convicciones, que dé justicia a nuestra tierra. Como Memorias Caminadas, hemos tomado este segundo hito, donde fue asesinada Mónica Briones, donde hasta el día de hoy se sigue matando, se sigue asesinando, torturando, y donde hemos decidido acuerparnos, saludando el poniente donde habitan nuestras muertas, nuestros muertos, nuestras muertes. Seguimos con fuerza, compañeros y compañeras, al siguiente punto. Vamos cantando. Por las memorias de los pueblos originarios.
por las aguas derramadas de antes y de hoy.
Santa Lucía, lugar de tortura, lugar de muerte, sobre todo de mujeres y mujeres embarazadas. Aquí está este lugar que da muestra del horror, pero también hoy da muestra cómo los pueblos, las cuerpas, aquí nos vamos gestando para liberar, para recordar y para seguir luchando. En este punto queremos consagrar la tierra, el subsuelo. En los anteriores puntos vimos los puntos cardinales y en esta nos conectamos con las raíces. Las raíces de la memoria viva que hoy se hace presente en cada una de nosotras, nosotros y nosotres, con las compañeras históricas que han hecho su vida una lucha por la justicia, la verdad y la no impunidad. Aquí, nuestro elemento va a ser el agua que limpia, el agua que purifica tanto dolor que este sitio nos recuerda, que el agua permita sanar estos dolores y poder brotar más fuerza para poder exigir justicia y poder hacer este pueblo mucho más justo y solidario. El agua llegará a la moneda como signo también de necesidad de sanación, de fluidez, de limpieza. Volando por el jardín, su negra sombra de muerte. Volando por el jardín, su negra sombra de muerte. Heridos fatales caen de claveles relucientes. Heridos fatales caen. Tres claveles relucientes, tres claveles relucientes. Los tallos fueron cortados, pero nunca la raíz. Los tallos fueron cortados, pero nunca la raíz. Los tres claveles caídos van a renacer en mí. Los tres claveles caídos van a renacer en mí. Van a renacer en mí. Para toda la compañía, cogollito de laureles. Para toda la compañía, cogollito de laureles. Verdades y cumplimientos dejaron los tres claveles. Verdades y cumplimientos dejaron los tres claveles, dejaron los tres claveles.
Thank you.
vamos a honrar las memorias migrantes. Aquí vamos a honrar hacia el cielo. Vamos a llevar nuestras intenciones al cielo, de donde vienen muchas y muchos de nuestros compañeros migrantes, quienes han llegado a esta tierra por mejores oportunidades, escapando de su país también. En este momento rendimos homenaje a aquellas mujeres, hombres, migrantes que han muerto en este territorio. Mi nombre es Luis Armando Arjona Ramírez y bailo en nombre de María del Rosario Ábales Acuña, migrante mexicana, igual que yo, asesinada por la dictadura de Pinochet junto a su esposo y frente a su hijo. ¡Gracias!
Francisca Fernández. Fui una niña migrante en el exilio. Y hoy danzo por Romario Veloz, un hermano migrante ecuatoriano que como muchos vino a Chile buscando nuevos rumbos. Asesinado el 20 de octubre de 2019 por un militar en La Serena. Romario, te honro. Quisimos caminar
las memorias. La memoria de la resistencia en Plaza Dignidad, Jardín de la Resistencia. La memoria de las disidencias, donde fue asesinada Mónica Briones. La memoria del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, a los pies del cerro Huanhuelén. La memoria del horror, de la violación a los derechos humanos en dictadura, en la ex clínica Santa Lucía, donde fueron sobre todo torturadas mujeres embarazadas. Y de ahí fuimos caminando y también estuvimos en la Biblioteca Nacional, rememorando las memorias feministas de ayer y de hoy. También estuvimos en la Plaza de Armas, en la memoria migrante, los migrantes que fueron asesinados en dictadura, pero que también durante la revuelta fueron asesinados. Y luego de esto llegamos a La Moneda, donde hacemos el cierre de las 49 cuecas por los 49 años del golpe cívico-militar. Y aquí nos reencontramos con cada uno de los elementos: la piedra, la tierra, la hoja, la cacerola, los zapatos con tacones, el agua, la cascahuilla, la campana que abrió cada uno de los puntos. Por un Chile libre, las mujeres votan por democracia ahora, con agua florida, con todos los elementos que nos van identificando en esta profunda lucha amorosa. Yeah.
primero.